el equipo de Europa que buscaría a Chino Huerta de Pumas. César, Chino, Huerta está viviendo una de sus mejores temporadas con Pumas, por lo que en Europa, específicamente en la Lazio, ya lo tienen en la mira. Este Apertura 2023 ha sido un semestre de actuaciones destacadas para César Huerta, jugador de Pumas, que en 7 partidos ha marcado 2 goles para los auriazules. Estas buenas actuaciones dentro del terreno de juego incluso hicieron que Jaime Lozano lo llamara con la selección mexicana para la fecha FIFA de septiembre. En Europa buscarían a Chino Huerta. El papel del Chino Huerta con los felinos ya llamó la atención en el fútbol del viejo continente, o así lo reportan distintos medios. De acuerdo a información de Italia, la Lazio estaría interesado en contratar al extremo. Para hacerlo posible tendrían que hacerlo la próxima vez que se abra el mercado de transferencias, por lo que Huerta tendría que continuar su buen desempeño con Pumas durante lo que resta de la Apertura 2023. Incluso, se especula que la directiva blanquiceleste tendría planeado ofrecer entre 3 y 4 millones de euros. Su único problema es que tienen cubiertas todas las plazas de jugadores extranjeros, por lo que tendrían que resolver la situación de aquí a enero. La información publicada aseguraría que para hacer posible la llegada del Chino Huerta, el equipo italiano lo ficharía para cederlo al Empelo y que así el mexicano se adapte al fútbol italiano y se desarrolle como futbolista. De igual forma, este préstamo le aseguraría a Huerta más minutos en su primera experiencia en Europa. Las estadísticas de Chino Huerta con Pumas. El atacante se formó en las fuerzas básicas de Chivas, debutó en 2018 y vivió años complicados en su primera etapa en Primera División. Pasó por Monarcas, Mazatlán para después regresar al Rebaño, con quienes nunca se consolidó. Está con Pumas desde la Apertura 2022, donde jugó 3 encuentros y no marcó goles. En el Clausura 2023 se estrenó como felino, con 2 tantos en, también, 13 partidos jugados. Su mejor momento llegó en el Apertura 2023, donde en 6 partidos ya marcó 2 goles y se ha convertido en uno de los elementos desequilibrantes de Antonio Mohamed.